Desde ya hace unos meses, se esperó largamente por la llegada de este ansiado episodio. El preludio de lo que sería el desenlace de una interrogante a la que hasta ahora nadie delató. La incógnita que apareció hace ya un año a cual un individuo tituló obedece a la morsa, y misterio al cual yo, con arduo trabajo y ayuda de profesionales logré descifrar usando todo lo alcanzable e incluso inalcanzable. Ahora ya está lista y completamente descifrada una de las más grandes incógnitas de todo YouTube, e incógnita a la cual hasta ahora no se le había encontrado respuesta alguna. Pero a la que hoy, luego de más de un año, por fin se sabrá la absoluta verdad. Obeidah Walrus. Investigación Final Parte 1 lo primero que se preguntarán es el por qué de la prolongada espera para esta mi investigación final, fue porque durante todo este tiempo lo que hice fue ser paciente y consultar cada una de mis hipótesis con profesionales, los cuales daré a conocer durante el recorrido de esta investigación. El 25 de abril publiqué mi primera investigación que titulé La supuesta realidad de Obeida Walrus, fue en ese video que di a conocer mis verdaderas intenciones por primera vez, ya que hasta ese entonces solo había recibido insultos y manifestaciones de descontento por parte de muchos al hacer creer que yo era el siervo fiel de Obeida Walrus. Luego de esto vino una oleada de seguidores que admiraron en gran manera mi astucia pero por otro lado seguían los que apoyaban a Obeida Walrus incluso en esas alturas. Obeyda Walrus trató de desmentirme, pero como lo mostré anteriormente, fui yo el que lo desmentía y mostrando los mensajes que él me envió y demostrándolo como el perfecto mentiroso que es. Pero quedó aún una pregunta más grande, a la que nadie hasta hoy ha tenido respuesta, y dicha pregunta era, ¿por qué Obeyda Walrus hace esos videos? ¿Qué quiere lograr con todo eso? Pues amigos míos, déjenme decirles que por más que parezca increíble, la respuesta a esa pregunta la ha respondido el mismo Obeyda Walrus. Lo que él trató de ocultar por tanto tiempo, él mismo ha revelado, y todo gracias a qué? Todo gracias a la psicología de la pseudomitomanía. Obeida Walrus puede ser una mente brillante, un genio subliminal pero ni el más grande genio puede subestimar la propia naturaleza de su psicología interna, ya que la psicología es la única ciencia que es capaz de decirnos algo de nosotros que nadie sabe, ya que todo, pero absolutamente todo radica en ese amplio universo interno de cada uno llamado subconsciente. Lo explicaré. Supongo que todos los que ahora me están viendo, o la gran mayoría, ha tenido una cita con un psicólogo, ya sea en la escuela o particularmente, pero recuerdan que es lo primero que les pide el psicólogo cuando los entrevista. Dibuja. Exactamente, lo primero que te pide un psicólogo o psiquiatra es que dibujes, que dibujes una persona, o un valle, o algo en especial, ya que, por si no lo sabían, está comprobado científicamente que el dibujo plasma en un 100% el subconsciente humano, por eso es que el pedido de un dibujo es el primer movimiento de todo psicólogo, y amigos, el mismo Obeida Walrus ha acabado su propia tumba. Su MySpace está plagado de decenas de estas piezas claves que me ayudaron en gran manera a descifrar todo esto, ya que si no fuera por ellos, ahora mismo no estarían viendo esta investigación. Nuestro estimado Oida Walrus ha subestimado su propia psicología. Pero ahora se preguntarán por qué tardé tanto en publicar esta investigación. Yo al estudiar profundamente los dibujos, tuve muchas hipótesis, pero pensé que si verdaderamente quería ser una investigación que hablara con base científica, no podría publicar solo mi opinión, tengo 18 años, y recién soy un estudiante así que podría equivocarme sobre todo si se trata de algo tan delicado ya que podría haber dicho un concepto a partir de los dibujos que resultara falso, y aquí lo último que yo quiero es difamar. Difamar incluso a Beida Walrus. Por ello es que en estos tres meses contacté y me tomé el tiempo para hablar detalladamente con 14 profesionales, entre ellos psicólogos y psiquiatras. Pues, como algunos ya saben, yo estudio en la Universidad San Ignacio de Loyola, que está considerada como la mejor universidad de Perú, y eso fue una gran ayuda ya que pude hablar personalmente con Luis Alonso Vicuña, el decano de la Facultad de Psicología, le pedí también que me hiciera el favor de enviar los dibujos a sus colegas más acertados y a los que tuviera mayor confianza en cuanto a prestigio y profesionalismo, y así lo hizo, envió los dibujos a cuatro colegas suyos. Pero por mi parte yo también busqué a los psicólogos que había conocido, los cuales fueron cuatro también. Aquí les dejo el nombre de cada uno de ellos. Doctor Luis Alonso Vicuña, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad San Ignacio de Loyola. Doctora Marisol Medina, psicóloga del Colegio Sebastián Salazar Bondi. Doctora Florinda Baltazar, psiquiatra y profesora del curso de liderazgo de la Universidad de Ciencias Aplicadas UPC. Doctor Pedro Mendoza Arana, psiquiatra de la Universidad Científica del Sur. Doctor Ariel Ramírez, psicólogo y profesor de psicología del Colegio San Agustín. Doctor César Sarriá, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Mayor de San Marcos. Doctor Daniel Mejía, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma. Doctor Luis Benítez, director de la Escuela de Psicología de la Universidad San Martín de Porres. Silvana Maestro, psiquiatra y profesora del Colegio San Francisco de Borja. Esta fue la razón de por qué demoré tanto en hacer esta investigación, me tomé la molestia de hablar personalmente con cada uno de estos profesionales, aunque con dos de ellos solo hablé por teléfono. Tuve que sacar una cita con cada uno de ellos en sus consultorios y en sus lugares de trabajo y como todos estaban en Lima Perú fue fácil reunirme con ellos, aunque tardé todo este tiempo en escuchar las teorías de cada uno en cuanto a los dibujos, compararlas con mis teorías, descartar las menos acertadas, elevar garantía a las comunes entre las hipótesis que me dieron, y después de todo este trabajo que no me tardó exactamente un par de horas, conservé las hipótesis comunes, ya que los nueve profesionales que ya mencioné me dieron diversas hipótesis hipótesis, todos diferían en por lo menos dos o tres, pero todos también afirmaban las restantes doce hipótesis que me dieron las cuales son las siguientes. Debo recordarles que quise que esta investigación sea la más acertada de todas, por lo cual me tomé el arduo trabajo de consultar con estos psicólogos y psiquiatras cada uno de los 21 dibujos de Obeida Walrus, ya que no quise publicar mis hipótesis solamente ya que, como les recuerdo, tengo 18 años y puedo fallar. Pero en lo que si no dudo, es en el criterio y certeza de estos nueve profesionales que me ayudaron en esta investigación, por lo que sin temor me atrevo a decir que las siguientes conclusiones de parte de cada uno de estos nueve psicólogos y psiquiatras son científicamente acertadas. Agresividad. Muestra de una constante lucha interna por parte del individuo, que llevarían a arranques emocionales bruscos e intento de autoagresión y falta de aceptación o consumo de drogas leves. Conducta Bolleburista. Los dibujos muestran claramente un exceso en cuanto a morbo y sexualidad, prueba de una constante visión de ideas sexualmente morbosas y una total adicción y dependencia a la pornografía y masturbación. Distorsión y confusión respecto a la identidad sexual. Se ve claramente que los personajes dibujados muestran un género sexual confuso, por lo que el individuo muestra una clara confusión respecto a su identidad sexual, puede verse fácilmente una presente o adquirida homosexualidad o bisexualidad. Dependencia materna. Los dibujos muestran detalles femeninos, sobre todo en los ojos y en los pies, ya que visten calzado de mujer. El individuo presenta una idealización obsesiva hacia la figura materna. Por lo que aquí se responde porque Oleida Walrus inventó a una madrastra y no a un padrastro. Personalidad esquizoide. El individuo muestra una transparente conceptualidad que podría mantenerlo o incluso llevar a una conducta esquizoide o principios de esquizofrenia. Conducta regresiva o infantilismo. Los dibujos muestran una clara regresión y estancamiento en la etapa infantil, por lo que el individuo aún podría tener aficiones de niños o incluso conservar problemas propios de esta etapa del ser humano, como la falta de retención de orina o heces. Conducta compulsiva y obsesiva. La constancia de presencia de conejos y morsas en los dibujos son una clara muestra de obsesión por la perversión, ya que se combinan conceptos completamente opuestos, que son la ternura y el morbo. Enajenación del pensamiento. El individuo aparte de mostrar estar a punto de poseer principios de esquizofrenia, puede llegar a creer en verdad sus propias fantasías y llegar a aislarse totalmente de la realidad, hasta un punto en que ya no pueda distinguir entre la realidad y la fantasía. Trauma con el sobrepeso y la raza. El individuo muestra un claro terror por el sobrepeso o la obesidad, y una presente ideología racista que llevaría a la total repulsión y discriminación hacia personas de razas ajenas o incluso hacia su propia raza. Mis estimados, se preguntarán ¿y qué hay con los videos de Odeida Walrus? Pues fíjense que también mostré algunos de los videos, no todos, a solo siete de los profesionales y llegaron a la conclusión que los videos que Odeida Walrus ha hecho hasta ahora no se pueden llamar imaginación, creatividad, ni mucho menos arte, ya que son simplemente sus dibujos hechos videos, ya que el contenido y la idea es la misma, que sería plasmar su subconsciente y personalidad en una forma de expresión, ya sea en un dibujo o en un video. Por otro lado también los psicólogos rescataron que Oleida Walrus tiene mucho talento para dibujar y dotes de dibujante nato, pero que también al estar presente todas esas características ya mencionadas, él necesita una ayuda psiquiátrica urgente, ya que si continúa así podría incluso contemplar la idea de un suicidio.